Bueno, y cada vez más, ¿no? Desde esa apuesta de formar parte que nos está a nuestras espaldas, el stand de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que fue una apuesta clara para estar presente en esa alianza de municipios que junto al gobierno, que junto a los cabildos de las islas conformaban una política turística de la que no podíamos estar ausentes, ¿no? Por lo tanto, esa fue una gran apuesta y nos permite hacer la presentación oficial de este eslogan que nos acompaña durante la feria, que nos acompañará durante muchos meses de promoción, que se denomina Naturalmente Auténtico, ¿no? Después de las experiencias de la feria de plena pandemia, experiencias complicadas, quizás con falta de presencia, nosotros aprovechamos mucho para conocer al sector, para percibir del propio sector qué espera de un destino turístico como puede ser Puerto de la Cruz, qué esperan sus turistas. Tenemos todos los informes de la Big Data que tenemos en marcha a través de la digitalización de los proyectos comunes también de descarbonización, de digitalización, de sostenibilidad junto a la MTC, y esto nos ha permitido generar una estrategia de marketing, una propuesta de promoción como es Naturalmente Auténtico, que aparte de verse en las estaciones de metro de Madrid, en los MUPIs, en mucha promoción que hemos colocado a través de esta presentación de unos vídeos muy inspiradores que hablan de Puerto de la Cruz y que vuelve a situar a la ciudad como un auténtico ecosistema cultural creativo, que no somos un destino al uso, que no somos un municipio turístico, que somos mucho más. Y poner en valor todas esas virtudes, todas esas bondades, con la naturaleza que tenemos y la naturalidad de nuestra gente y la autenticidad de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y de todas ellas que forman parte de una identidad y que hacen del Puerto de la Cruz un destino único en el mundo, ¿no? Yo creo que forma parte del concepto y del modelo de ciudad que uno tiene, y en una ciudad como Puerto de la Cruz, que es un destino turístico pionero de Canarias, tenía claro que al llegar al ayuntamiento había que transformar también las políticas turísticas y hacer de la cultura su bandera. Por lo tanto, íbamos a encontrar el valor diferencial que en estos destinos necesitan para no hablar de forma despectiva de un destino pionero, sino para sentirnos orgullosos, para apremiar el valor que hay. Las inversiones que llegan a la ciudad son fruto quizás de ese sentimiento, un sentimiento que es un sentimiento compartido, donde vemos que por primera vez se despierta el sector empresarial como nunca en Puerto de la Cruz. Esta misma mañana hemos de nuevo recibido la noticia, no solamente de que han comunicado al ayuntamiento el inicio de las obras del Hotel Tahoro, que es una gran noticia para Puerto de la Cruz que se haga una realidad, sino también que la compañía Silken, todavía sin abrir el primer hotel, el antiguo Hotel San Telmo, el Saham Mar, ahora haya también apostado y firmado con la propiedad del Hotel Martianes, hoteles que llevan cerrado décadas y que se van a renovar, que junto a otras llegadas, como ha podido ser la cadena Cavia, una cadena mexicana que invierte en España y que de todo el territorio nacional, el primer destino en el que invierte un hotel es Puerto de la Cruz, comprando y adquiriendo el Hotel Marte, ¿no? Hay muchas nuevas propuestas, hay un trabajo colaborativo del sector público y del sector privado. Saben que tiene a un ayuntamiento tendiéndoles la mano, primero porque fuimos capaces de poner de moda la marca, el destino, Puerto de la Cruz, quizás en esa ausencia, ¿no?, de promoción de actividad en otros municipios, de que el que venía descubría un destino. Y ahora mismo le contaba también a otro director de un hotel de Puerto de la Cruz, una cadena como Coral Hoteles, en un encuentro que habíamos tenido también con Jet2 para ahora confirmar una campaña de promoción con ellos, puesto que somos muy conscientes de la inversión que han hecho en la compra de más de 5.000 aviones. Bueno, una compañía que va a crecer y que quiere apostar por Tenerife y que especialmente quiere apostar por un destino como Puerto de la Cruz. Esto para nosotros es fundamental porque significa que el trabajo de estos últimos 3 años tiene su recompensa. Está toda la feria muy animada, muy hablando del puerto, muy hablando de Tenerife en el conjunto de Canarias, que es un destino de sol y playa, pero que en el caso del Puerto de la Cruz, ese destino sol y playa y azul se convierte en un destino de sol y playa y mucho más, en multiplicar las experiencias, en esos sabores del puerto, en hacer de la identidad de la ciudad. Y yo, como digo siempre, vengo sin papeles. Vengo con un esquema en mi cabeza de un eslogan claro, de Naturalmente Auténtico, porque en esas dos palabras se definen los valores diferenciales que un destino como Puerto de la Cruz tiene que poner al sector empresarial, al sector turístico, para que aquellos que no lo conozcan, aquellos que no lo comercializan, aquellos que no han venido nunca, no han tenido la suerte de descubrir Puerto de la Cruz, se derritan de ganas y vengan, ¿no? Yo siempre digo que precisamente por aquello que más machacaban a algunas voces no muy constructivas del Puerto de la Cruz, de que uno venía del sector creativo, es precisamente, yo creo, esta capacidad de observación y de creatividad, que porque uno no es
político y es inútil, uno es político y puede ser útil a su ciudad, y esa utilidad está en precisamente hacer del talento la virtud de Puerto de la Cruz, ¿no? El aprovechar la capacidad que uno tiene de observación, de aprender, de estudiar, de analizar, que además se suma en Puerto de la Cruz a todos los componentes de una digitalización, que somos el primer municipio dentro de todo lo que ha sido las subvenciones de Red.es, que en Canarias está ya interviniendo en sus componentes. Ya tenemos los primeros informes del impacto de la movilidad de nuestros turistas. Esos son datos que nos permiten también afianzar, pues, desde los vídeos promocionales hasta las oportunidades que el ayuntamiento tiene en su plan de medios para promocionar el destino. Por eso, precisamente ahora, por ejemplo, en Madrid hemos apostado por una apuesta gráfica, por unos reels, por mucha imagen en redes sociales, porque estamos yendo a un target que va a multiplicar el poder adquisitivo de nuestros turistas, y como también sabemos que es un turista con más conciencia, intentar eliminar que sea un turista de fin de semana, alargar la estancia, que también tiene mucho que ver con la descarbonización del destino, y donde Puerto de la Cruz está siendo también de eso una auténtica bandera, ¿no? Somos un destino preferente, somos un destino con ocupación, equilibrando la isla de Tenerife con un 90% exactamente igual que el sur de la isla después de tantas décadas y después de tantos años de auténtico desequilibrio en la isla de Tenerife. Por lo tanto, teniendo este presente, ¿cómo no vamos a confiar en el futuro? Vamos a multiplicar, como digo, las oportunidades. Esta mañana he tenido muchas reuniones, muchas atenciones a medios, y ha sido increíble que mi WhatsApp no para decirme que tenemos problemas para alojar a los alemanes que vienen en el intercambio de Düsseldorf porque están los hoteles llenos. Leo el parte policial y tuvimos que atender porque había un turista que no quería irse del hotel, no quería desalojar su habitación y no había habitación para alojarlo en el mismo hotel. Son pequeñas anécdotas que marcan el pulso del momento que está viviendo Puerto de la Cruz, que sin ninguna duda es una nueva era. Pues muy bien, Sandro, como tú dices, Puerto de la Cruz viene con las pilas cargadas para mostrarse como es, naturalmente auténtico. Auténtico por todas las experiencias y todo lo que tiene que ofrecer una ciudad tan cosmopolita como es Puerto de la Cruz. Venimos con un mensaje claro después de esa ciudad viva que venimos, que el año pasado trajimos para demostrar al mundo que Puerto de la Cruz seguía, pese a la pandemia, estando viva. Ahora venimos con la experiencia y con las ganas de mostrarle a todo el público, tanto profesional como luego el público objetivo, que es el turista y el visitante que ha venido a Puerto de la Cruz, pues las bondades que tiene una ciudad tan maravillosa como el puerto, ¿no? El corazón del norte, para disfrutar de realmente lo que es el auténtico Tenerife. Por supuesto, estar hay que estar, y sobre todo por lo que tú has dicho, porque tenemos que estar apoyando a todos los profesionales del sector turístico que están aquí para vender también la marca de Puerto de la Cruz, porque con sus negocios y con su apuesta estando en el puerto están mostrando y afianzando la marca Puerto de la Cruz. Para nosotros es importante que desde la institución estar presente, ¿no? Pero sobre todo por eso, por lo que tú acabas de decir, por el hecho de acompañarles, de estar con ellos, y sobre todo para presentar buenas noticias que vienen a presentar aquí hasta IFEMA, en la que verás que a lo largo de los 3 días que tenemos de feria vamos a mostrar muchas noticias que serán buenas para el puerto, y si es bueno para el puerto, bueno para Tenerife. Hombre, tenemos que estar y queremos estar, porque esto es un punto de encuentro, un punto de sinergia que difícilmente se da si no es en una feria de estas características. Entonces, el Puerto de la Cruz está orgulloso de estar presente con su estrategia, que viene a poner en valor la autenticidad del destino del Puerto de la Cruz, que es naturalmente auténtico, porque nosotros como destino diferenciador ofrecemos experiencias y unas particularidades del destino que, como destino pionero en Canarias del turismo, no ofrecen otros destinos turísticos. Nosotros ofrecemos autenticidad, nosotros ofrecemos costumbres, ofrecemos idiosincrasia, ofrecemos unos eventos y unas fiestas y unas formas de experimentar el Puerto de la Cruz diferente, porque llevamos siglos de calidad en la atención al turista y al viajero y al visitante, y somos un foco de atracción ya no solo del turismo que se inició en las Islas Canarias, que era ese turismo de naturaleza,
que empezó allá por el 1799 con Humboldt, sino que también hemos sido un destino de salud saludable, pero también ahora lo somos por ser un destino diferenciado en cuanto a su riqueza experiencial y auténtica en cuanto a nuestra esencia y nuestra idiosincrasia. Lo que para nosotros pueden ser cuestiones simples y cotidianas para los que nos visitan, y las que nos visitan son pues experiencias únicas y diferentes. Nuestra amabilidad, por ejemplo, es algo que nos destaca y nos hace ser un destino preferente en este sentido. Y también, bueno, sabes que hemos venido luchando desde la pandemia por celebrar absolutamente todos los eventos culturales y convertirnos y configurarnos en el destino cultural que ahora somos, y ofrecer, cuando nadie lo hacía, un destino muy vivo y ser un referente en ese sentido, ¿no?